De parte de Desarrollo Humano, la Oficina de Bienestar, lo que se está haciendo es tener un acercamiento cotidiano con los estudiantes, estar pendiente de sus necesidades, estar pendiente de su estado, estar pendiente de su desarrollo académico y, por supuesto, teniendo con esta información, mirar a ver qué actividades de desarrollo humano podemos marcar para que los estudiantes no se sientan aislados ni se sientan solos, sino que sientan que la institución siempre está y va a estar para ellos. Pueden ser ansiedad, estrés, de pronto han tenido dificultades en su proceso académico, teniendo en cuenta que antes ellos venían a la institución, pero ahora se encuentran de manera virtual. Pues en el Infotec me ha brindado mucho apoyo debido a que a lo largo de la pandemia pues es normal que la gente presente cierto nivel un poco alto de ansiedad, y pues con la ayuda del Infotec he aprendido a manejar la situación. Y ha sido muy bueno el servicio. Y que pues eso me permita seguir realizando de la misma forma, o sea, o mucho mejor las actividades y pues tener un buen rendimiento con la carrera y las materias. El apoyo del Infotec ha sido muy, muy, muy grande, o sea, demasiado la verdad. Indiscutiblemente, pues una de las principales acciones que estamos haciendo desde la parte de medicina a los estudiantes es el apoyo pues a todo lo referente al COVID. No podemos apartarnos de una realidad y es lo que estamos viviendo y es lo que estamos haciendo, recordando en todo momento, tomando las acciones pertinentes desde el punto de vista de prevención, y lo estamos colocando en práctica con, por ejemplo, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, y cuando no lo podemos hacer de forma presencial, lo estamos haciendo vía virtual, dando el apoyo desde el punto de vista de apoyo en enfermedades, asesorías y dispuesto en todo momento para todo el personal estudiantil. Estamos haciendo el acompañamiento a estos estudiantes ahora mismo de manera virtual, ya que ellos no están llegando hasta acá. Les estamos haciendo acompañamiento en cuanto a hacerles asesorías desde el punto nutricional de cómo debe ser la alimentación en estos tiempos de pandemia. Estamos dándonos cuenta que esta pandemia está afectando más a aquellas personas que tienen enfermedades de base, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, enseñándoles cómo deben alimentarse, qué alimentos les sirven para fortalecer ese sistema inmunológico, que es el que nos va a ayudar a fortalecernos. Fue muy satisfactorio y muy chévere, ya que fue un tiempo muy difícil en el que hubo mucho estrés, ya no era lo mismo porque no veíamos a los compañeros, a los profesores que nos atendieran directamente, y ellos también tuvieron mucho estrés, por así decirlo. Fue muy satisfactorio para cada uno de nosotros y les recomiendo que utilicen este servicio y lo aprovechen, ya que te ayuda a enfrentar a cada una de las situaciones que estés pasando. Por favor, haz parte de nuestro equipo, participa, vincúlate a todas las actividades que tiene Bienestar Institucional para usted.